también depende. Importante el anuncio este, entonces la luz va a tener un pulmón más de este lado. Como tiene, bueno, la luz es un pulpo, ya muy hablar. No soy fanático de Poeta, soy fanático de la luz. Bueno, y no quiero ser breve y lo único que digo. Paso la palabra a mi pueblo. Acá Gil está un poco emocionado, me parece. La verdad que todo esto arrancó una noche que me llamó Néstor Díaz Pérez para que vaya a su casa, que tenía algo importante y que decirme, y se me ocurrió esta idea maravillosa de que hagamos esta fusión entre dos clubes tan importantes de esta ciudad, como el Villa Podestá y el Club Atlético Lanús. La verdad que fue bastante complejo, si bien hubo una buena voluntad de ambas partes, todo el tema papeles, poner todo en orden, y en eso tuvo mucho que ver Emilio Chevel, que trabajó a destajo con todo lo que tiene que ver la papelería de ambas instituciones y la confección de la misma y las asambleas. Pero bueno, llegamos a este acuerdo que creo que es maravilloso, porque hoy es un día especial no solo para el Club Villa Podestá y para el Club Lanús, sino para toda la ciudad de Lanús. Acá creo que hay un proyecto de esta ciudad encabezado por el intendente, por Darío Díaz Pérez, que es que todos los ciudadanos de Lanús seamos cada vez más felices, cada vez que podamos practicar deportes en todos lados, que los chicos y los jóvenes se alejen de todas las cosas raras que hay hoy en la sociedad y que entren a los clubes y salgan hombres de bien. Estamos junto al municipio, el Club Lanús y ahora el Villa Podestá, en ese trabajo que es fundamental. Se ha hecho un trabajo muy duro en estos meses y quiero destacar a Germán Pérez, que ha encabezado esto junto con Ricardo Rodríguez, Pablo Pantano,
Carlitos González y un grupo de gente que han trabajado mucho. Para aportar simplemente una mirada más desde la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, me toca verlo desde un lugar que comprende a todo Lanús. Y me toca verlo circunstancialmente como intendente, pero eso me permite ver también cómo las instituciones crecen o se quedan y cómo las instituciones van aportando a nuestra vida de ciudad las cosas que necesitamos todos los vecinos. Decía recién Nicola que los clubes están aportando seriamente a la situación también que queremos ojalá erradicar la mañana mismo, que tiene que ver con las adicciones, con los problemas sociales que vemos. Los dirigentes de los clubes, de las instituciones, sean de barrio o sean las más importantes, tienen ahora responsabilidades mayores. Así como cada uno de nosotros se nos van agregando más problemas para atender nuevos problemas que la sociedad tiene, a las instituciones de los barrios y a las grandes instituciones también les aparece la necesidad de prestar atención a temas que antes lo mirábamos medio de costado y parecía que no impactaban dentro de los... Me parece que tenemos una gran tranquilidad de contar con dirigentes que van a transmitir, porque la escuela que tiene de dirigentes el club, le van y le están transmitiendo a las nuevas generaciones de dirigentes cuáles son los temas importantes. Te felicito, primero te felicito a vos, Gabriel, que has conseguido esto. Voy a buscar la ruta las becas que quedamos para entregarle al municipio. Hay 5.000 becas para que nuestro intendente, que siempre es el que conoce realmente dónde más se necesitan repartir todas estas becas, que son no solo para Pineta, sino que Clunet también da para diferentes deportes, que sea él con sus colaboradores quien las distribuya por la ciudad. Si nos aguardan 2 minutos, van a buscar la caja. Doctor Darío Pérez, a Nicolás Russo, presidente del Fuerte de Lanús, a Gabriel Lee, y a todos a recorrer las instalaciones y luego a disfrutar del agasajo con el cual vamos a celebrar este convenio entre Lanús y la Asociación de Villa Podestá.